Profesor y Topic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. Y te dices que te quedes aquí sintonizado a Richard Worldwide Radio de 9 a 11 de la noche. ¿Qué tú quieres? ¿Pizza o quieres quiere? What? Right, yeah, we're all good, boy, we good. Hopefully. Anyways, seguimos aquí con el golito lindo de la radio. Y el menor de este lado, DJ. The voice of God in the back. Ahora, mi gente, se me cerró el celular, ábramelo de nuevo. So, estamos hablando de qué es una, qué es nuestra propia perspectiva de nuestra vida sexual. So, entonces, yo antes de decir lo que dice ese artículo, la mía no sirve. Ok, so, boom, háblame de la tuya. ¿Qué tú piensas? Give me a description, a synopsis de tu vida sexual. ¿Ya got cricket sounds? No hay cricket sounds, pero si lo hubiera, le hicieron cring, 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 cring. Then you go. Go to the next person. Ya, yeah, tú, pero qué, okay, pero casi no tampoco. ¿Cuál es tu sign, boom? ¿Cuál es tu sign? Aquarius. Aquarius. No. El primero de Aquarius. Aquarius. So, también, si ustedes como son Aquarius, voice of God, háblanos de tu vida sexual. ¿Qué nos queremos saber? Mi vida sexual es saludable. ¿Saludable? ¿Qué significa ser saludable? ¿Sabes? Uno tiene su sexo moderado. Sexo moderado, ok. Boom. Esas son palabras que estoy usando. Cuando uno se da su humo, hace unos sexos extravagantes. Ok. ¿Unos sexos qué? Extravagantes. Unos flow bacanos, pero ya de ahí para adelante todo el mundo está bien. Ok, so esto es lo que dice de los Aquarius. Aquarius makes exciting and unpredictable lovers. Do it. They are the ones the star signs having the most sex. ¿Cómo? Uno tiene crick y uno dice saludable. Que es sexo moderado. Aparentemente, el sexo moderado de tigres son durísimos. Saludable. Pero, they are also most likely to remain faithful to their partners. Oh, that is absolutely flow. True. Do absolutely it. True. I've flow. Never cheated in my life. Flow. Do it. As a DJ, I'm putting out. Why are you looking at me like I'm that? I'm not looking at you like that. I'm just questioning you. Listen, for all the DJs out there, don't get played by these women that say that DJs are unfaithful. Some of us are good too. I'm just questioning you because whatever, it is what it is. You know what I mean? Too. Okay. Ahora, Jay, ¿cuál es tu signo, Jay? Cancer. Tu signo. Cancer. Ahora háblame de tu vida sexual, Jay. I think that whenever I have a sexual life, you know. I mean, my. What? El lecito está vacío ahora mismo. So, entonces tú me estás diciendo a mí que tú tienes un par de meses sin tirar un polvo. ¡Está seco! ¡Está más si seco que el pecado fuera del agua! Si tú tiras un polvo ahora mismo, tú tiras arena. Leche en polvo. You know when you're making the chocolate milk when you got the powder? Oye, cuando LeBron celebration. Bueno, dice aquí, Cancers are the most sensual lovers and they also very faithful to their partners. Esta vaina como que está diciendo que todo el mundo es faithful. Y te apuesto que cuando llega a mí soy el cuernero. Todo lo apuesto, yo no le digo. Y por tu parte tú vas así. Right? According to the Love Honeys, they prefer to have strong emotional connections with their partners before committing to sex. Ya, coño, Jay. El Dios. Un hombre en su casa. Está bien. Ahora, menor, háblame tú. ¿Cuál es tu seña? Libra. Tú eres una Libra. Ahora, entonces, antes que tú comiences a hablar de la Libra, háblame de tu vida sexual. ¿Cómo es tu vida sexual? ¿Cómo se encuentra? Oye, that shit's great. Beautiful, pero dime, ¿eres sexo moderado? This shit was not that good like a month ago. A month ago, yo, I was in the desert with James. No, yo estaba buscando el huevo con James. En el Sahara. In the desert looking for the oasis. En el Sahara, estaban los dos caminando. Buscando mi agua. Y él encontró una cubeta. Encontró una cubeta de agua y está metido ahí de cabeza. No se ahoga porque es grande. Alright, so vamos a hablar de la Libra. Libras are easygoing, creative lovers who enjoy the art of seduction. Facts! Ooh! Este sí es hablador. The art of fucking sadness, nigga. Fucking me. From them, sex is about sharing, connecting, and responding to whatever comes naturally. Facts, that's a fact. It come naturally! Pero checa lo siguiente. Dale, que yo sé que viene algo malo. Most famous Libras. Kim Kardashian. Ahí mi madre, ya. Ahí se acabó todo, tú eres un cuero. Olvídate del mundo, que tú eres un cuero. Tú un sucio. Ahora,
Porque tú tengas sexo. Espérate, no, no, espérate. Espérate. ¿Y los más famosos acuarios quiénes son? Yo y Bubu. No, sí, ustedes son los más. Los más famosos acuarios son. Llegar a los flow. Di nombre. Di nombre. Justin Timberlake. Flow. Di nombre. Sigue, sigue. Harry Styles. Flow, ahí hay flow. Harry Styles. Ahí hay flow, ahí hay flow. Harry Styles, ahí hay flow. Este es el hombre más bacano del mundo. Al Jenny Romero. ¡Ey, vale! ¿Quién no conoce a Jesús? ¡Vale, 10! ¡Eso no conoce a nadie! ¡Damián Crispin! ¡Ey! ¡Wey! Yo por lo que le puedo decir, el mío decía Tom Cruise y Ariana Grande. ¿Quién tú eres aquí de nuevo? El cáncer. Tú eres el cáncer, tú eres el cáncer. Vamos a decir qué dice aquí, porque... Tom Cruise y Ariana Grande. Tom Cruise, for sure. Ariana Grande y Merlin Streep. ¿En Ariana Grande? ¿Ariana Grande tiene 24 años? Nosotros digo yo no lo conozco. Pero vamos a hablar de piso. ¿Dónde está piso? Ah, eso mira, Jay. Te voy a dejar que tú lo leas. Pero te voy a decir, a veces son mías en los últimos... En el último mes. Está seco. Me and a half. Está seco. He estado, pero mira, te voy a decir que esa jarra y yo he estado. Y quiero explicarme muy bien. Yo he estado en ¿cómo que se llama el desierto, Damián? Sahara. Estoy en el Sahara, ¿no es verdad? Pero estoy en el Sahara con el Oasis al lado. Que tú metes la zambulla y no. Yo estoy sentado mirando el Oasis, pensando el día, coño, ¿cuándo me meto o me quedo aquí afuera? Porque esta agüita como que no me gusta mucho. Tiene la opción. Tú tienes los hosts. No, las mujeres mías ninguna son hosts. Yo tengo damas que están disponibles. Yo no te traigo esta vaina, Yo tengo mujeres que están disponibles sexualmente, pero no son hosts. No, hosts. Never hosts. Ahora. So, si están disponibles sexualmente para ti, ¿qué te hace creer que no están disponibles sexualmente para tres? Porque yo soy el negro, mamá huevo. ¿Por qué tú dices? ¡Pero ven, caca! Pero antes que tú comiences, yo en una vida anterior, hace un tiempo atrás, y por eso yo no lo estaba muy sexualmente activo. Y yo nunca lo he escondido. Quiero ser muy claro de esto. This was yesterday. eso es mentira. Quiero ser muy claro con eso. Pero, por lo usual, yo creo que la vida sexual mía es muy divertida. En los momentos muy... yeah, live the moments, you know? I don't want to say live my best life because I have always been living like this. I'm living my best life. And living my best life acabó de comenzar. Yo iba a decir algo, pero I'm not going to put your... Pero, Jay, dale para adelante con lo que dice el tipo. El tipo es tan accurate que lo que él acaba de decir del mes, yo no se lo creo. Por esa razón. Pisces, como sea. No, dímelo correcto. Pisces are gentle and emotional lovers who aim to please. Sound about a motherfucker, right? Okay. Hold on. I'm gonna tell you why. Hold on. Don't say it. This is why he has a massage bed. Tiene un dildo. Tiene un dildo en la casa. Negro really has a massage bed. I got a massage table. I buy oils. What? And a dildo. I got a dildo. He has a dildo. I didn't know about that. La segunda parte. They're among the stars. That sounded very, very wrong. Listen. No, wait. Yo te estoy diciendo, na que sea por un pause, o algo, porque. Pausa. Part two to this. They're among the stars who are having the most sex, as well as those who are having the most sexual partners. Ve, el asunto que sucede con eso, mira, no. Ese es el título. Fue escrito por uno de ustedes, entonces. Porque no puede ser. Ustedes cuatro son los santos de este grupo. Entonces yo siento soy el cuero. Eso no puede ser. Es que no puede ser. Está ahí en el título. No puede ser. No puede ser. Yo soy el único cuero aquí adentro. Eso sí que no puede ser. Yo no creo mucho lo que dijeron. Exacto, yo no creo mucho de ellos. ¿Quiénes son los famosos? ¿Quiénes son los famosos? Los famosos. Vamos a ver si está ahí. Rihanna. ¿Verdad? Ese es mía. ¿Tú dijiste lo que dijo? ¿Verdad? Daniel Craig. Okay. Daniel es ese. Exactly. Y el peor de todo, Justin Bieber. Ay, no, Justin Bieber es un hombre cambiado. Exacto. ¿Tú me entiendes? Eso, mire, te voy a explicar porque me gustaban esos artistas. Te voy a explicar qué me gusta de Rihanna. Todos estos han tenido más de 47,000 parejas. Puede ser que sí. Pero Rihanna vive su vida como ella la quiere vivir, sin importarle lo que piensa la gente. Ni los pecosones. Si a ella le gusta un tigre,
ella va y lo busca. Normal. Normal. ¿Estamos aquí? Lo que me gusta de Justin Bieber es que Justin Bieber ha cambiado su forma de ser. Mentira, eso es Justin false. Bieber fue un loquito al principio. Y sigue siendo un loco. Really entonces, ahora mismo está más calmado y concentrado en lo que quiere hacer. Y eso representa lo que representa claro, el sabemos lo una que persona hacer. Que vive su vida día a día, pero dañale cuando tengo que lo mío, me pongo. Es lo que quiere dañar la vida a Selena Gomez. No, eso es un tipo que está pasado de eso. He broke her up from the weekend. Oh, sí, pero todavía no. Hey, wait, swipe. Hey, pum, aguántate. Búscate ahí. Pero seguimos. Y como te iba diciendo, solo que yo quiero hacer con esto es lo siguiente. Yo, Jorge Luis Ruiz Rodríguez Jr. Le quiero dejar saber a ustedes que yo soy un hombre serio y cambiado. No me haga darte con esta cámara. El cual ha decidido. Ay, si yo te agarro. Solo tener relaciones sexuales. ¡Ah! Eso ya te cojo. Con aquellas personas. Hija de su madre. Que entienden el objetivo en cual yo me encuentro en este momento. ¿Cuál es tu objetivo? Del objetivo no se habla. ¿Y cómo lo van a entender, mamá? Porque es una comunicación que sucede entre yo y esa señorita. Pero promociona. O esa señorita. ¿Eh? O sea, una en particular. No, oye, no. Actually, I think this is an amazing segue. Para el próximo tema, tenemos un tema. Conversaciones y lugares. ¿Dónde llevar a una señorita en tu primer date? Para acabar, ya de una vez ya sabes que lo tomamos. Pero y después yo soy el cuero de este grupo. Entonces yo soy el cuero de este grupo y ustedes la quieren llevar para la cabaña. Es un muchacho ustedes serio. Y no le falte el respeto que es un muchacho serio. ¿Quién es serio? El Boom. ¿Al Henry Romero? Sí. Oh, hey, no digas su nombre así. Oye, pues te sigue, loco. Ahorita me ando buscando por lejos. Ahorita ando en la IRS buscando. ¡Tenemos a Henry Romero! ¿Can we meet a Henry Romero? ¿Argenis Romero? Mi gente, no disculpa que en el momento actual estamos buscando el DJ, manera, en verdad. Un poquito de sonido. Tú sabes que los DJ tienen que evolucionar. Porque el DJ no en este momento se tiene que con aplicaciones, con vainas sí, flojo. Ellos no evolucionan, dile boom que evolucionen. Dile que evolucionen, ahora los DJ están con tablet, con los tableta. Ni que laptop gastando $3,000 una laptop, o sea, tú no, con una si tableta. Alguien sabe una conexión, avísame que hay que comprar otra ya. Un MacBook Pro. Sí. Por favor. Pero mi gente, once again, do not forget que seguimos aquí a lo oscuro, Bridges Worldwide Radio. And do not forget, the fall line is about to be released, DarkKingsApparel.com. Once again, make sure to visit DarkKingsApparel.com. Y actualmente están buscando 10 personas que saben algo del estilo. Tienen una cuenta de Instagram atractiva. Flow. Que no sea más, feo. Que no sea feo, obviamente. Sea que tiene más de 500 seguidores. Y que sigan nuestra página en Instagram para que puedan ser en el sorteo de quién van a ser los que van a representar a esta línea del fall. So, seguimos aquí, Negro Oscuro y Girlfriend Shorty Tap, porque duro, 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 fuerte, lo fuerte. Y llegó la música. Mi gente, nos quedamos.